Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Bajas temperaturas e intensas lluvias para este martes en Chiapas. Colectivo embestido por una pipa de agua, 9 pasajeros lesionados. Pentatlón Deportivo tiene listo su calendario para este 2022. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, 8:00 a.m, gracias por acompañarnos en esta producción de AM Diario a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, vamos a comenzar con la mejor información. El clima, en Diario TV Multimedia. El pronóstico ante estos cambios de temperatura aquí en Tuxtla Gutiérrez en esta mañana de martes 18 de enero de 2022. Tuxtla Gutiérrez, la máxima podría ser de 32 grados y la mínima de 19 grados. En San Cristóbal de las Casas, 18 grados la máxima, 9 grados la mínima. En Comitán, 23 grados la temperatura máxima, 13 grados la temperatura mínima. En Tapachula, podría ser la máxima de 33 grados y la mínima de 22 grados. Y las regiones Soconusco, Istmo Costa, Frailesca, de los Llanos, Metropolitana y Vallesoques presentan condiciones atmosféricas muy altas que pueden derivar en un incendio. Hay que evitar las quemas, es la recomendación de Protección Civil. El pronóstico es de bajas temperaturas en el estado de Chiapas en diferentes zonas. Voy a comentarle punto por punto lo que se ha dado a conocer por parte de la Comisión Nacional del Agua. Las lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, también en Tlaxcala, en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca y aquí en nuestro estado de Chiapas. Esto en el panorama nacional. Vamos a ir puntualizando hacia el estado de Chiapas. Se mantendrá ambiente frío a muy frío durante esta noche y la madrugada del martes con heladas al amanecer sobre las, estas entidades y también la mesa del norte de estas entidades y la mesa central. Para hoy martes también lluvias e intervalos de chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del occidente, centro, oriente, en el sur y sureste del país. Por ello, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de Baja California, de nuestro estado de Chiapas, de la Ciudad de México, de Jalisco, de Michoacán, de Morelos y Oaxaca. También se esperan heladas y bancos de niebla sobre el oriente y sureste de la República Mexicana. Las temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en el sur de Chiapas. Vaya, en las zonas altas de nuestro estado, de 0 a 5 grados podrían ser las temperaturas. Y al sur de nuestra entidad, de 35 hasta 40 grados. Ramiro Gómez está en la línea telefónica. Ramiro, desafortunada este incidente que ocurrió en la zona de Mezcalapa. Se desgajó un cerro, hay un herido, un menor de edad muerto. Muy buenos días, Ramiro. Muy buenos días. Sí, lamentablemente los hechos ocurrieron el día de ayer por la tarde, donde quedaron sepultados vendedores de agua. En el lugar, un menor de edad perdió la vida de manera instantánea y el chofer resultó herido, quien fue trasladado al centro de salud con hospitalización de Tecpatán, donde recibe atención médica acompañado de sus familiares. Así lo dio a conocer Protección Civil Regional. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la tarde de este lunes por la bajada de la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Tecpatán, donde una camioneta tipo Nissan quedó sepultada al desgajarse un cerro. Pero también es importante comentar también, esto también se deriva con las lluvias que han ocasionado, que ha ocasionado el frente frío número 21 la semana pasada, y obviamente se vuelve más vulnerable a derrumbes. Personal de Protección Civil de Tecpatán recibió el reporte a través de la comandancia del municipio para apoyar a la policía municipal, quienes ya trasladaban al herido al centro de salud.
Así lo dio a conocer Efraín López Ojeda, titular de Protección Civil Regional. Dijo que la ambulancia de Protección Civil acudió al lugar de los hechos, pero durante el camino ya traían al herido de nombre Audomaro, de la comunidad Luisa Espinosa, chofer de la unidad Nissan, vendedor de agua purificada. De ahí se hizo el cambio a la ambulancia a la altura del tramo Cartero Rivera Menapac. El menor que perdió la vida tenía 16 años de edad, era su copiloto, originario de San José, Reforma, municipio de Tecpatán. El cuerpo fue entregado a sus familiares posteriormente a los hechos lamentables. López Ojendis dijo que el herido presenta cortes de 20 centímetros de largo y 4 centímetros de profundidad en el brazo derecho y golpes en diferentes partes del cuerpo. Y al momento de recibir atención médica presentaba insuficiencia respiratoria y arritmia cardíaca. Pues son los hechos que ocurrieron el día de ayer, la tarde de ayer del 17 de enero. Este es el reporte que tenemos para el Diario de Chiapas. Justamente estamos hablando de las lluvias y del cuidado que hay que extremar, Ramiro, sobre todo en estas zonas donde pues hemos visto en repetidas ocasiones este tipo de percances. Así es, efectivamente, como ya lo comentaba, es el municipio de Tecpatán, pues es un municipio donde llueve mucho. Esa comunidad que menciono, la comunidad de Emiliano Zapata, pues es el camino que conduce a Francisco León. Francisco León es otro de los municipios también donde llueve mucho y obviamente siempre está el peligro latente. La gente que viaje por ese rumbo tiene que estar pues muy pendiente, ¿no? Hechos que pueden ocurrir en cualquier momento, como la que suscitó el día de ayer. Muy bien, Ramiro, muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a seguir con el panorama COVID. Estadísticas, reportes, información, COVID-19. Todo lo sucedido durante este inicio de año, incluyendo la situación de la fiesta grande de enero, todo lo calificado como irresponsable, y es así también por parte del arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, sobre todo porque estamos en una situación de pandemia. Los últimos dos años no han sido fáciles para miles de familias que han perdido a sus seres queridos y hasta el empleo debido a la pandemia. Hay una estela de contagios, dolor y crisis económica que obligan a ser responsables entre todos. Por tal motivo, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, reprobó la falta de autocuidado y hasta la negativa a obedecer las recomendaciones sanitarias, pese a las consecuencias que esto acarrea. No podemos relajar las medidas de cuidado. Las autoridades sanitarias nos han hecho saber que el virus causante de la enfermedad del COVID-19 cambia constantemente para poder sobrevivir y que algunas de esas variantes son más contagiosas, como es el caso de Delta y del Omicron, que nos está afectando tanto, que ya tienen presencia en Chiapas y han causado serios contagios. Contemplamos con tristeza y con una cierta incomodidad interior, extrañeza, que muchas personas y familias han cedido en la práctica de medidas de prevención. Estas pasadas fiestas decembrinas estuvieron marcadas con muchos lugares por el rechazo a acatar las disposiciones de distanciamiento social y las medidas para evitar contagios. Las conglomeraciones siguen siendo peligrosas. Ustedes saben que durante todo este tiempo hemos estado insistiendo en que es necesario cuidar mutuamente de nuestra salud por la observancia de todas las normas de prevención. Si es una realidad que nuestras tradiciones a veces nos hacen ser imprudentes. Por eso yo hago un llamado a la conciencia, porque esto no se trata de que haya una ley, una norma, sino se trata de la conciencia. Si amamos la vida personal y la vida de los demás, nos vamos a cuidar. Para el Diario de Chiapas. Bueno, y justamente hablando de esta situación por la pandemia, todos los contagios que se han elevado en las últimas fechas,
incluyendo nuestro estado de Chiapas, aunque continuamos en verde en el semáforo epidemiológico. Hay que comentar respecto a esta variante Omicron. Es bastante importante porque también es un tanto confuso para la ciudadanía el hecho de no tener muy claro tal vez cada uno de los síntomas. La variante Omicron, que se expande, pues sí, rápidamente, y los estudios apuntan a que es la más contagiosa hasta la fecha, pero esta versión del coronavirus parece estar causando síntomas más leves que las anteriores cepas, haciéndola más similar a una gripe o resfriado común, y eso es lo que probablemente pueda causar algún tipo de confusión. Sin embargo, la rápida velocidad a la que se transmite Omicron sigue presionando a los centros de salud, sí, y continúa siendo un riesgo para los no vacunados y también para la población en riesgo. Hasta ahora, los 5 síntomas más comunes son secreción nasal, dolor de cabeza, fatiga que puede ser leve o severa, estornudos y dolor de garganta. Parte de esta sintomatología más leve se debe sobre todo al gran número de personas que ya están vacunadas o con cierta inmunidad adquirida. Es pronto saber, de acuerdo a los estudios que se han realizado, cómo Omicron impactará a los no vacunados y personas con un sistema inmune más débil. Es decir, en regiones donde Omicron se está propagando rápidamente, es muy probable que una persona con síntomas de resfriado tenga COVID, como está sucediendo, por ejemplo, en Londres, una de las ciudades con mayor incidencia de Omicron. Si hay sospecha de tener COVID, lo más importante es hacerse una prueba cuanto antes, incluso aquellos que tienen una sintomatología leve o son asintomáticos y pueden poner a otros en riesgo. Las variantes anteriores del coronavirus presentaban síntomas como fiebre, tos, pérdida del gusto, también del olfato. Ahora la mayoría de la gente que está reportando nuevas infecciones no tiene estos síntomas, digamos, clásicos de COVID. Así es que, ¿en qué momento hay que estar alerta? Vamos a repetirlo y hay que ser bastante enfáticos en ello. De acuerdo al Servicio Nacional de Salud Británico, indica que debemos seguir pendientes de los clásicos síntomas de COVID. Por ejemplo, tos continua y repentina, fiebre o temperatura alta, pérdida o cambio en el gusto y el olfato. Y sin embargo, para algunos tener COVID puede ser como un catarro malo, tal vez, con síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal. Pero de todos modos, hay que estar muy atentos. Justamente el panorama, ¿cómo nos pinta aquí en Tuxtla Gutiérrez? La entidad registra hasta este inicio de semana la número 49 en semáforo verde con 93 casos positivos. Se detectaron en 16 municipios, Tuxtla Gutiérrez principalmente, en Tapachula, Chiapa de Corzo y Reforma, también en Comitán, en Juárez, La Trinitaria, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Tonalá, Bochil, Mapas, Tepec, Ostoacán, Palenque, San Fernando y también Tila. Hay que reafirmar también que la campaña de vacunación anticovid continúa para personas rezagadas y también los refuerzos a mayores de 60 años y personal de salud y educativo. Igual para los jóvenes de 15 a 17 años de edad. La Secretaría de Salud a nivel nacional, ¿qué es lo que ha dicho? Bueno, el reporte técnico diario hasta el corte del día de ayer apunta a lo siguiente: los números de casos positivos confirmados por día en México, 17,101. Número de defunciones confirmadas por día en México por COVID son 59. El número total de casos positivos confirmados en México, 4,385,415. El total de defunciones confirmadas en México por COVID, 301,469. Así es que esta es la información del panorama COVID hasta este momento. Y la encuesta que circula durante esta semana: ¿estás de acuerdo en que se esté realizando la fiesta grande de Chiapa de Corzo a pesar de que las autoridades la cancelaron? Usted puede contestar sí, no, no me interesa. A nosotros sí nos interesa saber su opinión, su respuesta. Y estaremos dando los resultados el próximo viernes a las 7 de la noche en Chiapas al Cierre con mi compañero Efraín Meneses. Vamos a ir al corte comercial, regresamos con más en EDM Diario.
más gas. Siempre seguro y a tiempo. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con 3 gavetas en preventa a solo 50 mil pesos. O criptas individuales por 30 mil pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Denuncia Pública, un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Rompiendo récord de asistencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¡Vamos! 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 ¡Al circo Ataide, hermanos! Gran carpa instalada junto a Home Depot. Hoy tenemos dos funciones, 6 de la tarde y 8:30 de la noche. Si no lo has visto, pregunta a quien ya lo vio. Gran carpa instalada junto a Home Depot. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Seguimos en AM Diario. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Mario Maldonado, presidente de los ciclistas aquí en el estado de Chiapas, de toda esta asociación que de verdad que nos ha puesto un gran ejemplo, no solamente del deporte, sino también de esta cultura de la no contaminación en Tuxtla Gutiérrez. Bienvenido, Mario, a tu casa, Diario de Chiapas, aquí a AM Diario. Muchas gracias por la invitación, es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Gracias, Mario. Mira, la verdad es que me interesaba mucho platicar nuevamente contigo, tienes razón, muchas gracias, porque sí que se han dado diferentes opiniones, sobre todo controversias con esta ciclovía. Ya tiene algunos meses que está, digamos, rehabilitada, porque es que tiene un antecedente esta ciclovía, ¿no? Entonces, en esta rehabilitación, donde se han suscitado sí varios accidentes, donde los ciclistas probablemente todavía no son respetados en esta vía que está hecha para que puedan transitar, y donde diferentes cuestiones se han puesto con interrogantes, así, obviamente, ¿no? Entonces, Mario, ¿qué te parece? ¿Cómo fue realizada? ¿Realmente se hizo una consulta? ¿Cómo ustedes lo han ido tomando y si realmente nosotros estamos preparados para ello, tanto hablando en materia de urbanismo como nosotros, la cultura ciudadana, pues? Sí, claro, mira, hablar de ciclovía siempre será un tema controversial. Uh-huh. Lo ha sido en todas las ciudades, del mundo, aseguro en México. Pasó cuando fue el tema en la Ciudad de México, pasó cuando fue el tema en las ciudades de Jalisco. En fin, hablar de la ciclovía es un tema controversial porque es prácticamente un tema de inclusividad en materia de movilidad. Claro. ¿No? Es un tema que suma medios de transporte que a lo mejor las ciudades hasta ese momento no estaban acostumbradas o al menos no las reconocían visualmente, porque los ciclistas, la movilidad urbana con la bicicleta como medio de transporte siempre ha existido. La ciclovía lo que hace es poderles darle una oportunidad a esta comunidad de poder moverse seguro, ¿no? En cuestión de la ciclovía aquí de Tuxtla Gutiérrez, sí, ciertamente hubo un estudio, hubo un censo,
por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, que fue la secretaría a cargo. Hubo una consultoría ciudadana, hubieron demostraciones del avance del proyecto y se presentó, claro, hubo un foro ciclista por ahí del finales del año pasado, si no mal recuerdo, ahí estuvimos presentes, en donde presentaron el documento que reunía toda la información para poder sostener y darle continuidad pues al proyecto de la ciclovía. Sí, está, dijiste ahorita un punto muy importante. Para poder transitar seguros en esta ciclovía, ¿ustedes como ciclistas se sienten seguros al transitar en esta ciclovía de Tuxtla? Mira, esta nueva ciclovía, porque ya, ya contábamos con la ciclovía del lado poniente, esta nueva ciclovía del lado oriente, que dejó mucho que desear también, ¿no? Hubieron, igual, en su momento hizo demasiada controversia. Creo que del lado poniente ha estado más, ya más asimilada el funcionamiento de la ciclovía. Hay detalles como... ¿Como cuáles para ustedes, por ejemplo, que son quienes están siempre pues conduciéndose por esta vía? Pues lo más común es encontrar vehículos estacionados en la ciclovía, ¿no? Es creo que algo que se puede ver casi todos los días. Fíjate que he estado un poquito dándole seguimiento un poquito a la comunidad en cuanto a las reacciones de esta ciclovía y pues aparentemente ha disminuido los casos en la invasión vehicular a la ciclovía. Entonces, ha dejado más fluido el tránsito de las bicicletas, ¿no? De ahí, en esta ciclovía del lado oriente, pues los bolardos son un poco más elevados, ¿no? Tanto así que los vehículos, si no se dan cuenta que está ahí, pues sí sufrieron algunos... Sí, algunos daños, algunos, ¿verdad? Daños, sí, ¿no? Al tratar de montarse en así estas... Así es, lo vimos sí, por ahí bordes, en redes sociales, ¿no? Pero bueno, es parte del respeto del carril pues exclusivo para las bicicletas y esto pues en automático los ciclistas de cierta manera pues están, ya el vehículo no entra tan fácil, ¿no? Entonces eso brinda seguridad para la comunidad ciclista. Por una parte, tienes la razón, esto está más resguardado en su integridad, ¿no? Sin embargo, Mario, nuestro Tuxtla Gutiérrez estaba preparado para una, para darle continuidad, digamos, a esta ciclovía. Vaya, estamos hablando de un todo. Las vías con el suficiente número de carriles, el transporte público, que además aquí también pues no tiene un orden como tal, ¿no? El transporte va frenando en cada parada, en fin, entran a cualquier parte de la ciudad, ¿no? Entonces... Así es, hablar del tema de movilidad urbana, no debemos delimitarnos únicamente al tema de la ciclovía. Ajá, como comentas, claro. Hay que generalizar, hay que englobar todos los componentes que forman parte de la movilidad urbana. El transporte público es uno de ellos. Uh-huh. Aquí habría que, se empieza por algo, ¿no? Yo diría, se empieza por algo y pues darle este progreso en el tema de movilidad para nuestra ciudad. Comentaba el tema del tráfico que pudiese estar creando en el lado oriente, pues lo que comentaba cuando el paso desnivel del lado poniente. Cuando, antes de que entregaran esta obra en el Libramiento Sur. ¿No? Recordemos que el tráfico que se hacía en tanto en la Avenida Central como en la Novena era muy pesado. Muy pesado, ¿no? Te llevaba mucho tiempo. Más sin embargo, desde el día uno que se entregó la obra y pudo otra vez entrar el flujo vehicular, el tránsito en la Avenida Central bajó muchísimo. O sea, a mí me sorprendió la diferencia, ¿no? Y del lado oriente también tenemos trabajos en el Libramiento, ¿no? Entonces puede que habría que ser pacientes, habría que ser tolerantes y ver cómo reacciona ahora el flujo vehicular cuando esté disponible el Libramiento, ¿no? El tráfico siempre ha habido, las dimensiones es lo que varía, pero el tráfico es lo que siempre ha habido, ¿no? Y se ha demostrado que aumentar carriles o disminuir carriles no es el impacto directo en el tráfico, ¿no? Uh-huh. Tenemos ciudades, incluso aquí en México, en donde sus centros históricos, el centro de la ciudad,
se cierra al paso vehicular, ¿no? Y eso no es significado de que el impacto vehicular, el tráfico, se haya salido de control. Uh-huh. Simplemente hay que llevar la planeación acorde a las necesidades de cada ciudad. Muy bien, Mario. Como parte principal de esta Asociación de Ciclistas en el Estado, ¿cuál sería el requerimiento todavía hacia las autoridades para que ustedes puedan estar más seguros? Y no solo a las autoridades, también a nosotros, a la ciudadanía, a quienes vamos frente a un volante, para poder pues tener en consideración que van personas a bordo de una bicicleta y que también es un medio de transporte, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo más importante es la tolerancia, es comprender que todos tenemos derecho a movernos en la ciudad y todos tenemos derecho a hacerlo de manera segura, uh-huh. ¿no? Continuar con los trabajos en coordinación o en conjunto de gobierno con sociedad y también pues entender esta parte, ¿no? Porque hablamos mucho de es que no hay cultura, y si nos ponemos a pensar de manera uh-huh. puntual, falta mucha cultura en muchos temas, no solamente en la cuestión de movilidad ciclista, o sea, también por parte del automovilista, ¿no? Claro. Tenemos muchas personas que se estacionan en doble fila o se estacionan en donde no debe ser, entonces, vaya, es cuestión de que como sociedad vayamos pues entendiendo esto en conjunto y acoplándonos, ¿no? Y las propuestas que ustedes están dando para poder mejorar o todavía hacer más factible esta continuidad que se le dio a la ciclovía. Claro que sí. ¿Cuál sería? Bueno, de cierta habría que llevar otro estudio. Yo creo que para poder proponer, yo siempre digo que hay que analizar bien las cosas, uh-huh. no solamente ver algo y ahí opinar, ¿no? Sino que ver todos los factores que intervienen. Podría hacerse un nuevo estudio, una nueva reflexión sobre cómo está y lo que se podría mejorar o lo que se está bien para que podamos entregar, yo creo, un documento, ¿no? Y sea de impacto positivo, ¿no? No nada más es que yo creo que puede ser esto y esto, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo de manera profunda. Mario, lo más importante de un ciclista al tomarlo como un medio de transporte en una ciudad como Tuxtla Gutiérrez, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, pues hay diferentes grupos dentro de la ciudad, son diferentes grupos urbanos que ayudan a ganar confianza en moverse en dentro de la ciudad para la gente que se quiera pues incorporar, ¿no? Y para la gente que utiliza también el medio desde laboral, por así decirlo, que también es bastante la gente, pues la ciclovía misma proporciona esta seguridad de poder trasladarse dentro de la ciudad. Muy bien, Mario. ¿Alguna otra recomendación para quienes desean pues tomar una bicicleta como medio de transporte o para quienes ya lo están haciendo? ¿Alguna otra recomendación? Pues nada más que tomen sus precauciones, traten de usar el casco en la mayoría de lo posible y pues respetar y entender que somos un todo, ¿no? Dejar de un lado el tema del individualismo, tanto para el ciclista como el automóvil, y tratar de entender que estamos dentro de la misma ciudad, ¿no? Claro, muy bien, Mario, muchísimas gracias. Y por supuesto que la puerta está abierta para que sigamos platicando de este tema y muchos otros que tienes muy interesantes como presidente de esta Asociación de Ciclistas. Muchísimas gracias, Mario Maldonado, aquí en AM Diario. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Vamos al corte comercial, regresamos justo con la información deportiva. Más gas, siempre seguro y a tiempo.
Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Cumplimos 2 años gracias a ti. 2 años de compartir historias, reportajes, coberturas con innovación y entretenimiento que marcan tu vida. 731 días de grandes retos, logros y satisfacciones. El equipo de Diario TV Multimedia de Diario de Chiapas siempre está ahí para mantenerte informado de los últimos acontecimientos. Gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos 2 años. 2 años. 2 años. 2 años. Gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos 2 años. Por ti. Diario TV Multimedia. 2 años de grandes noticias. Gracias a ti. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con 3 gavetas en preventa a solo 50,000 pesos. O criptas individuales por 30,000 pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Estamos de vuelta en AM Diario, la información deportiva hoy con Jorge Mazariegos. Muy buenos días. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. Lucero Rodríguez, amigos de AM Diario, muy buenos días. Interesante la charla que acabas de tener con este tema de la ciclovía. Por supuesto, tomen muchísimas precauciones para todos los que manejan en el automóvil. Hay que respetar al ciclista siempre la distancia de 1.5 metros. Por favor, hay que ser conscientes en este tema. Saludar también a todos los que nos están escuchando a través de la frecuencia del 97.7 de FM, la radio del diario. Vamos con la información deportiva porque hay temas de interés. Este fin de semana hicieron la presentación del calendario 2022 que está sujeto a cambios. Ojo, está sujeto a cambios por situaciones de la pandemia. Pero en tanto ya tienen programados algunos eventos nuestros queridos amigos del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario con la Zona 8 Chiapas, que tiene sede pues acá en Tuxtla Gutiérrez, si usted lo ubica, en la Novena Oriente y Novena Norte, cerca del Teatro de la Ciudad. Ahí está pues este cuartel que va a estar cumpliendo 61 años de la llegada a Tuxtla Gutiérrez, que este gremio ha tenido la oportunidad de crear y tener distintas generaciones de pentatletas a lo largo dentro de este de esta estancia, ya 6 décadas, y este 4 de junio estarán con estos festejos, si la pandemia lo permite, si hay la autorización del cuartel general de la Ciudad de México, quien rige pues prácticamente a toda la nación de pentatletas. Será el 4 de junio del 2022 cuando se festejen los 61 aniversarios. Además, dentro de este anuncio de calendario 2022 se dio a conocer que habrán 2 eventos que no están programados, que 2 eventos que no se van a realizar, que han sido de mucha tradición para el pentatleta, para toda la ciudadanía chiapaneca. Uno de ellos es celebrado el 30 de abril en conmemoración del Día del Niño,
y el segundo también con categorías infantiles, pero celebrado en el mes de agosto, allá en la subzona de Chiapa de Corzo, la carrera Osos Grises Memo Trejo, que se ha realizado en distintos años. Ellos, directivos, como es el comandante José García Requena, y el primer comandante de la subzona de Chiapa de Corzo, Roberto Cañaveral, pues dieron a conocer que por salvaguardar la integridad de todas las familias y de los menores, no se realizarán estas dos carreras, a menos el cambio llegara en situaciones de que pues el gobierno federal aprobara la aplicación del biológico para menores de edad, menores de 15 años, y que todo vaya fluyendo de manera correcta. Lo ven un poco lejano este panorama de poder realizar estas dos carreras, por lo que mejor evitaron ponerlos en el calendario. Además, arrancarán este fin de semana acá en Tuxtla Gutiérrez con la reunión de comandancias de subzonas para así darle seguimiento a todo lo que se viene en este primer trimestre y también a finales del 2022. El 20 de febrero tendrán el viaje a San Cristóbal de las Casas para la jura de bandera, y el 27 del mismo mes está un evento tan relevante como es el cambio de mando allá en la subzona de Chiapa de Corzo. Se va a despedir al comandante Roberto Cañaveral después de 40 años de servicios al pentatlón, y estarán presentando a quien estará haciendo su relevo para seguir al mando de esta subzona del pentatlón deportivo militarizado. Así que el calendario destaca con algunas reuniones nacionales, carreras en Oaxaca y también la posible visita del comandante general del pentatlón a Tuxtla Gutiérrez, que estaría haciendo en el trayecto de este 2022. Se estaría cerrando también con una capacitación de entrenadores a mitad del mes de diciembre. Así está el panorama para los pentatletas, esperando que todo vaya marchando como ellos lo esperan y que la pandemia los permita. Vamos a dejar a un lado este tema y vámonos a los diamantes, porque sí, arrancaron ya las series o la serie final dentro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El día de ayer se disputó el juego número 3. Y bueno, ya se puso 2-1 esta serie. Los Charros de Jalisco todavía tienen la ventaja, lo han puesto al frente ganando el día viernes y el sábado, y el día de ayer se quedaron los Tomateros de Culiacán con el triunfo de 7-3 para así pizarra lista y el conteo de 2-1 que tiene todavía en ventaja el equipo de Charros de Jalisco. Hoy habrá el cuarto juego, descansarán el miércoles, regresará el jueves, y si el día jueves todavía no hay pues un ganador ya definido en esta serie final, pues tendrán que llevarlo hasta el juego 6 el día viernes, y en caso de que pues en esta situación o en este panorama que apunta a que los Tomateros de Culiacán podrían empatar la serie o podrían darse ahí algunas combinaciones, pues bueno, estaría el juego 7 realizando este sábado 22 de enero para conocer al campeón del torneo invernal en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Hay que recordar, el ganador pues se lleva el estandarte también de representar a México en la Serie del Caribe, que todavía están ahí definiendo si se podrá o no realizar este certamen por el tema de la pandemia en este año. Así que vamos a seguir muy de cerca lo que esté pasando con la Liga Mexicana del Pacífico. El día de ayer pues se dio la noticia en el fútbol mexicano. Recuerde que todavía el mercado de fichajes para equipos todavía no se cierra en tema de jugadores nacionales. Jugadores nacidos en México todavía tienen la oportunidad hasta el 31 de enero de poder registrarse con alguno de los equipos. Y este caso lo presentó, escuche usted bien, terminando la jornada número 2, las primeras horas de este lunes, el rumor creció, se hizo ahora sí, como dicen, pólvora, y alrededor del mediodía, pasado el mediodía, pues el equipo de Mazatlán hizo la presentación oficial de Marco Fabián de la Mora, este jugador que había militado en su última estancia en el fútbol mexicano en los Bravos de Juárez. Tenía pues un rato ya de no ver actividades en el campo. Estará de regreso con el equipo de la Perla del Pacífico. Estará
por 6 meses. El contrato vencerá el 30 de junio de este 2022. A ver el desempeño que tendrá este mediocampista con el equipo del Mazatlán. Ya estampó su firma. Se ha hablado mucho en el tema económico por ser Marco Fabián, la estrella que pues ahora llega al equipo de la Perla del Pacífico, insisto. Se habló mucho con el tema de poder reducir su salario a comparación de lo que ganó en Juárez y lo que ha estado acostumbrado a ganar en el paso también por Europa y por algunos otros equipos. Así que llegaron al acuerdo tanto la directiva del equipo de Mazatlán como el mismo jugador. Así que a partir de esta temporada y posiblemente quizá en la semana número 4 del fútbol mexicano podremos ver el debut de Marco Fabián de la Mora, ahora como el nuevo jugador del equipo del Mazatlán. A esperar todavía qué es lo que queda para el resto de los días de enero en cuestiones de que algunos equipos nos pueden sorprender todavía con estos fichajes. Así que el que salió del retiro momentáneo fue por el momento Marco Fabián. Así están las actividades en el mundo deportivo. Lucero Rodríguez, muchísimas gracias. Yo quiero recordarles que hoy a la 1 de la tarde nos pueden escuchar en La Remontada a través del 97.7 de FM, la radio del diario, junto a Eduardo Solís. Vamos a platicar de esto y muchísimos más temas de interés, porque pues ahí hubieron algunas personas que se aventuraron a correr la ruta que tiene la tradicional carrera del Parachico. Imprudencia o no, ya está también el tema de la encuesta de la semana, ya la estaremos platicando de esto y mucho más a la 1 de la tarde en La Remontada. Lucero Rodríguez, que tengan un excelente martes, un martes tan fresco en Tuxtla Gutiérrez. Igualmente, Jorge Mazariegos, muchísimas gracias. Como siempre, les estaremos viendo y escuchando a la 1 de la tarde en La Remontada. Muchas gracias. Vamos a ir a otra información. Que no le temblaría la mano, dijo Mariano Díaz Ochoa allá en San Cristóbal, con el comercio ambulante, después de esta información que le voy a presentar. Queda la interrogante. ¡Queremos presidente malo! ¡Por eso queremos que quiera! Comerciantes indígenas del mercado público José Castillo Tielmans humillaron y obligaron al presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, a tragarse sus palabras de que no le temblaría la mano para poner orden y meter en cintura al comercio ambulante. Los inconformes se mofaron y obligaron a Díaz Ochoa a firmar un papel en blanco para no realizar el proyecto de remodelación de dicha central de abastos. A pocos días de anunciarse una inversión superior a los 160 millones de pesos para rehabilitar y modernizar el principal centro de abastos de esta colonial ciudad, los locatarios, en su mayoría jóvenes indígenas, increparon y amenazaron con linchar al alcalde cuando pretendía celebrar la sesión ordinaria de Cabildo en el centro de convenciones El Carmen. Hasta ese lugar llegó un numeroso contingente de locatarios y vendedores ambulantes, quienes enarnecidos gritaban consignas contra el munícipe, quien, inútilmente, buscaba calmar los ánimos gritando: «No vamos a hacer nada porque a la fuerza ni los zapatos entran. Si ustedes no quieren, pues no hacemos nada». «No queremos presidente malo. A la fuerza ni los zapatos. Queremos que firme. Por eso queremos que firme. Que firme. Que firme. Se queda grabado que a la fuerza ni los zapatos entran». A pesar de sus gritos y aplausos, que él mismo se brindaba en un franco nerviosismo, Mariano Díaz fue obligado a tomar una libreta y un lapicero para escribir con su puño y letra que la obra de rehabilitación y modernización del mercado público no se realizará. En varias ocasiones fue obligado a escribir todo lo que le dictaban y a leerlo en voz alta, muy a pesar de su molestia. No se hace el proyecto del mercado, nadie me obligó a firmar y fue mi decisión. ¡Ándale! ¡Vamos! Ochoa se compromete a no hacer el proyecto del mercado José Castillo Tiendas. Sí, ya, video. Durante más de 20 minutos de gritos acalorados, donde amenazaban con amarrar y golpear a la primera autoridad del municipio, los comerciantes le advirtieron que, si faltaba su palabra y a su firma, regresarían con más gente para obligarlo a cumplir. Pocos fueron los directores de la administración municipal que se acercaron para acuerpar a su jefe, por lo que él solo resistió el cúmulo de agresiones verbales, siendo la peor humillación que ha recibido un alcalde en funciones en los últimos 20 años en San Cristóbal de las Casas.
Así la situación en San Cristóbal. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más información. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La Hora de los Astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana. Por Diario TV Multimedia. Rompiendo récord de asistencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¡Vamos! 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 ¡Al circo Ataide, hermanos! Gran carpa instalada junto a Home Depot. Hoy tenemos dos funciones, 6 de la tarde y 8:30 de la noche. Si no lo has visto, pregunta a quien ya lo vio. Gran carpa instalada junto a Home Depot. ¡Vamos! Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas, la verdad impresa. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Antes de ir con mi compañera Soydy Rodríguez, agradecer rápidamente a todos quienes nos escuchan en el 97.7 de FM. Eduardo Morales, muchas gracias. Saludos a todos también en la colonia industrial aquí en Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias por seguirnos todos los días en AM Diario. Soydy Rodríguez, muy buenos días. Los migrantes nuevamente estuvieron manifestándose y ahora en otro punto de la entidad con esta agilización de los trámites en exigencia. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Pues déjame comentarte que decenas de migrantes marcharon el día de ayer en el municipio de Palenque para exigir a las autoridades la entrega de visas humanitarias para trasladarse hacia el norte del país. Los manifestantes se quejaron de que desde diciembre les ofrecieron que se les entregaría el documento sin que a la fecha se les haya lo hayan recibido, lo que les dificulta su estancia debido a la falta de trabajo, donde señalaron que en el municipio de Palenque los trabajos son mal pagados con 100 pesos al día, diciéndole que no les alcanza pues el recurso que ellos perciben en estos trabajos. El Instituto Nacional de Migración señaló que ha habido ciertas demoras y están pidiendo visas humanitarias, pero les trató de explicar que existen varios procedimientos y enfatizó que aunque se les ha proporcionado a varias personas, hay requisitos con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que tienen que realizar para poder tramitar las visas humanitarias. Los manifestantes, bastante molestos, realizaron pues actos de violencia. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración solicitó el apoyo de la Policía Municipal para desalojar a los migrantes que mantenían un bloqueo sobre el tramo carretero federal allá en el municipio de Palenque, Lucero. Muchísimas gracias, Soydy Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días.
Comentarle que la concesionaria de autopistas del sureste decidió aplicar nuevos costos para quienes transitan en la ruta que conecta con Arriaga. Esto pues obviamente ha provocado también el descontento entre los usuarios de la ruta. Transitar desde Arriaga a Ocosocuautla o viceversa ahora tendrá un costo de 211 pesos y esto significa que el aumento es de 33 pesos más de lo que se tenía para los automóviles. La caseta que se encuentra en Ocosocuautla pasó de 44 a 52 pesos, mientras que la que se encuentra en la zona de Arriaga ahora tendrá un precio de 54 pesos cuando anteriormente costaba 45. En tanto, la caseta central que se ubica en el municipio de Jiquipilas y que era la más cara de la ruta pasó de costar 89 pesos para ahora tener un precio de 105 pesos, sufriendo pues sí un aumento bastante significativo. Obviamente ya se manifestaron los diversos sectores, sobre todo los transportistas en esta zona. Comentarle que la Comisión Permanente del Congreso del Estado pues dio lectura en sesión extraordinaria del oficio signado por la Secretaria General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, por medio del cual remitió la iniciativa de ley de decreto por el que se derogan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública. Se solicita el trámite parlamentario de la iniciativa que pretende derogar el impuesto de arrendamiento, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, y que en este sentido la Comisión Permanente convocó para el próximo jueves 20 de enero al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional para el debate de esta iniciativa y aprobación de la propuesta de reforma al Código de la Hacienda Pública. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. La nota roja de la verdad impresa, Diario de Chiapas. Edgar Castillo en la línea, muy buenos días en Tonalá. Sí, muy buenos días, Lucero. Un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, del municipio de Tonalá, falleció tras ser víctima de un asalto ocurrido en el tramo carretero Mapastepec-Villa-Comaltitlán. El lamentable accidente ocurrió cerca de la medianoche del pasado sábado 15 de enero del año en curso, en el kilómetro 201 de la carretera Mapastepec-Villa-Comaltitlán, a la altura del retorno Aguacaliente, lugar en el cual un joven médico fue víctima de un robo a mano armada cuando circulaba en su motocicleta. De acuerdo a los reportes, el trabajador de la salud se trasladaba a bordo de una motocicleta Honda tipo 150 cilindros cuando fue interceptado por dos sujetos armados en moto, quienes tras detenerlo le dispararon y despojarlo de su vehículo. Cabe destacar que en el lugar acudieron elementos de emergencia, quienes trasladaron a la víctima identificada como José Manuel Velázquez Robledo, de 32 años de edad, originario del municipio de Motocintla, Chiapas, el cual fue trasladado al Hospital Rural de Mapastepec, en donde más tarde falleció tras su llegada. Este lamentable accidente, los familiares piden justicia para el joven médico que era una promesa en la salud en Chiapas. Este es mi reporte desde el municipio de Mapastepec. Muchas gracias, Edgar Castillo. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ir con más información. Allá en Ocosingo, una persona del sexo masculino fue acribillada a balazos la mañana de ayer, lunes 17 de enero. Se presume que fue perseguido por varias calles por sus verdugos. La víctima viajaba a bordo de su motocicleta marca itálica de color gris. Y bueno, fue en la quinta calle sur, en el barrio Los Pinos 1, donde el conductor logró descender de la unidad y al parecer, herido de muerte, decidió lanzarse de un puente y hacia el afluente que se ubica en este lugar, mientras que los presuntos sicarios huyeron del sitio con rumbo desconocido. En el lugar, pues, acudieron elementos de la Policía Municipal, de la Cruz Roja, trasladaron al herido a la clínica más cercana. Minutos después se notificó que había perdido la vida. En el lugar se encontraron 10 casquillos de arma de fuego y se dieron las investigaciones correspondientes. Janet Hernández, en la línea telefónica desde San Cristóbal de las Casas, buenos días. Hola Lucero, muy buenos días, te saludo de San Cristóbal para informarte que dos mujeres y un hombre fueron detenidos, amarrados y amenazados con lincharlos en la comunidad Nuevo Sinacantán, municipio de Teopisca, la tarde de este lunes, tras ser acusados de robarle a una persona que acababa de retirar dinero en efectivo en una sucursal bancaria. Los hechos se dieron a las 4 de la tarde cuando los tres sujetos circulaban a bordo de
un vehículo Nissan tipo Sentra de color verde, interceptaron al masculino y lo amagaron para despojarle de su dinero. De inmediato vecinos dieron aviso al grupo de WhatsApp, en donde proporcionaron los datos del vehículo de la persona, por lo que fueron detenidos cuando circulaban a la altura de la comunidad Betania. Posteriormente fueron trasladados a la comunidad Nuevo Sinacantán, del municipio de Teopisca, donde los amarraron a los postes de una cancha. Indicaron que serán las autoridades de ese lugar las que determinen por usos y costumbres el castigo correspondiente. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Janet Hernández, muy buenos días. De regreso aquí en Tuxtla Gutiérrez, comentarle que 9 pasajeros resultaron lesionados y también daños materiales porque fue el saldo de un choque donde una pipa se impactó contra un colectivo. Fue la tarde de ayer lunes, a eso de las 15 horas, según el reporte, un camión de 10 toneladas tipo pipa de la empresa Agua Electrón se impactó a la parte trasera de un colectivo Nissan Urban de la ruta 97 con número económico 07 y matrícula 404-371-B, y el accidente se suscitó en el bulevar Las Palmas, esquina con calle Palma Real de la colonia Las Palmas. Del impacto resultaron 9 pasajeros lesionados, todos valorados, pero se negaron a acudir al servicio médico porque estarían a la espera del ajustador del seguro vehicular para que se les brindara su atención médica. Pues continúan los operativos para evitar más predios invadidos por parte de la Fiscalía General del Estado y de diferentes corporaciones de los 3 órdenes de gobierno. Justamente mi compañero Edgar Omar Ruiz nos comenta que agentes de las diversas corporaciones de seguridad aplicaron un nuevo operativo en los predios en los que antes ya también se había presenciado el movimiento por parte de esta organización denominada MOCRI, Movimiento Campesino Regional Independiente, y que eran sitios invadidos a fin de garantizar que sigan despejados y que ya no se sigan llevando a cabo esas acciones. En esta acción hacia la zona conocida como Cerro Brujo participaron elementos de los 3 niveles de gobierno. Y pues se informaron que en este sitio encontraron una cabaña de reciente construcción en una zona que ya había sido antes recuperada, por lo que procedieron a la destrucción de este espacio a fin de que se garantice el Estado de Derecho y que fuera regresado a sus legítimos dueños. Detallaron también que los agentes recorrieron los sitios denominados como Las Cañas, El Pensil, Mujular del Pensil y San Juanito, en donde le hicieron la observación a los habitantes cercanos a que pues está prohibida la tala o afectaciones hacia el entorno, dejando en claro que no se permitirá que se siga dañando esta zona. Recuerde que la portada de Diario de Chiapas puede consultarla también a través de la radio del diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, muchísimas gracias por habernos seguido en esta transmisión en vivo. Alex Tapia en la asistencia de información y le esperamos mañana, 8:00 de la mañana. Muchas gracias, buen día.